amigos de mi canal, humorista Álvarez Fernández. Un día más, un nuevo recorrido por calle y barrio de Caibarín. Caibarín, en la provincia de Villa Clara, en la costa centro-norte de Cuba. Hoy es domingo 17 de diciembre del 2023, en la tarde. Un recorrido. Cesó la lluvia. La noche y la madrugada, lluvia invernal. Y ahora el sol fuerte en horario de la tarde. Son aproximadamente las 4 y 10 de la tarde. Así que, como siempre digo al comienzo de todos mis videos, acompáñenme y vamos para allá. Una vez más, mi gente, por acá, por la carretera Caibarín Remedio, por la parte de la curva La Tenería. Comenzando este recorrido, realmente la madrugada, con lluvia no cesó un momento, tormenta eléctrica, como decimos nosotros, rayos, trueno, bien fuerte. Hacer un recorrido ahora en la tarde a ver cómo está el movimiento por calles y barrios de Caibarín, el día a día del cubano de Caibarín. Tomar por acá a mi derecha en esta entrada de esta calle relativamente nueva, que entra al reparto Mantroy número 2. Mantroy nuevo, por esta carretera toma desde allá, desde la carretera Caibarín Remedio, ya llegando al crucero cuando vienes de Reforma para acá, y atraviesa todo esto y ya se une allá con esta calle que lleva pocos años, que la bautizaron como el Camino Blanco, que ya lo he puesto en otro video, que llega hasta la carretera Caibarín-Yaguajay. O sea que une la carretera Caibarín-Remedio, atravesando este reparto, y llega hasta la carretera Caibarín-Yaguajay, que lo he puesto en otro recorrido cuando he hecho los videos en la cacería de cangrejo, algo que nos identifica a las personas de Caibarín. Las corridas de cangrejo de tierra. Plato típico de acá, del terruño. Ya por acá buscando la circunvalación. Bueno, por acá saliendo el Mantroy 1 para 28 por acá. Por este punto tan mencionado, conocido como el árbol del espanto.
Por 28 voy en dirección, dejé atrás la entrada de los finales de Goicuría y voy en dirección a la esquina con Faife. Barrio de la Loma en Caibarín. Por acá los finales de Faife. Y sigo por acá buscando la esquina con Parrado. Parrado llegando acá al Parque La Huira. Parque La Huila, ahora voy a tomar por los finales de Alonso, bordeando el parque para allá la carretera Caibarín-Yaguajay. Regresando por acá a la esquina con 28. Sigo por acá, por Alonso, buscando la esquina con Joaquín del Río. Voy a tomar por Joaquín del Río acá, buscando nuevamente Parrado, voy un mandado acá. Y así les voy compartiendo todos estos barrios. Parrado con Joaquín del Río. Bueno, por Joaquín del Río llegando acá a la esquina con Faife, y por Faife voy a tomar a mi derecha. Voy a tomar a mi derecha por estos barrios de la Loma acá, aprovechando que está el sol afuera, pero en cualquier momento se puede nublar también, porque acá el tiempo es así de loco. Vamos llegando por acá por Faife a la esquina con Leoncio Vidal. Faife ya para esquina con Saya. Y
esquina con la calle Zaya. Un paneo por acá, por esta esquina de Zaya, que es 22 en la numeración, con Faife, que es 17 en la numeración de las avenidas. De acá de Zaya, todas estas calles empiezan a bajar. Loma abajo hacia el mar, hacia la orilla del mar. Bueno, de Faife tomé por Zaya a mi derecha. Volviendo nuevamente a una de las esquinas con Parrado. Ahora Zaya con Parrado. Esto recorrido que a veces hago en zigzag, doblo por esta esquina, cojo por la otra. Esquina de lo que fuera el Madrugón, la Flor de Asia. Zaya buscando ahora para Alonso, que es la avenida 21 Alonso. Zaya con la avenida 21. Como le dije, Alonso. Tomando por Zaya ahora Loma Abajo, a mi izquierda. Alonso y Narciso López. Y bueno, sí, mi gente, así me voy despidiendo en este video. Siempre esperando que den like, que compartan, que comenten y que se suscriban al canal. Y como les digo al final de todos mis videos, que ya el que me sigue lo sabe, nos vemos pronto, prontísimo.